Is it a Lamberti? Pampanea and the Sistachi. What are you doing here? You know, just enjoying the day. How can you be in love with a woman you've never seen? How will you find her? I don't know. I mean, they're not going to let me back in that convent, that's for sure. I think it's best you forget her, Lorenzo. Well, I won't forget her. Too what? Too beautiful. Why don't you kiss me now, Lorenzo? Leave before he changes his mind. Are you really going to marry him? You mean for all the times that I wanted to kiss you, but never could? Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I love you. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? But I gave my heart to a kiss, and I can't let go. Antes de empezar con el contexto, os informo por aquí que este vídeo, es decir, la historia de esta pareja, fue una petición por una seguidora. Yo no conocía la existencia de esta película, si os soy sincera. Y ahora sí, os pongo en contexto, o al menos voy a intentarlo, porque la historia de esta pareja es bastante rara y peculiar. Nuestra protagonista, mientras pasa una estancia siendo una clase de monja, se topa con nuestro protagonista, al que ya conocía desde hacía varios años. Ambos se besan, pero nuestro protagonista no reconoce a la chica, ya que lleva un velo que le tapa el rostro. El chico, decidido a encontrar a la chica misteriosa, le pide ayuda a nuestra protagonista, sin saber que la chica que está buscando está delante de sus narices. Now will you forget her? This girl you kissed? Never. Close your eyes again. No. And close yours. Os recomiendo esta película, sinceramente, no. Aunque en mi vídeo parece una historia bonita, la película es para mayores de 18 años. La historia es un tanto extraña y no en el buen sentido, pero eso ya es mi opinión personal. Yo, como me comprometí a traer la historia de esta pareja, eso he hecho. Pero sinceramente, si vais a verla, os aviso que hay demasiadas escenas de ya sabéis qué tipo. Así que eso ha sido todo. Si tenéis más peticiones, no dudéis en comentarlo a través de mi correo electrónico. Y eso ha sido todo. Nos vemos el domingo con un nuevo vídeo.